Bienvenidos, yo soy Guillermo, muchos de ustedes me conocen como Willy, pero bienvenidos a día 6 de nuestro desafío de crecimiento de 30 días. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan, capítulo 1, versos 29 a 34. Y este libro fue escrito de parte del apóstol Juan. Juan el apóstol era uno de los 12 discípulos de Jesucristo, pero Juan el apóstol, él va a estar hablando de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesucristo, y él, a Dios le dio una misión. ¿Y cuál era la misión de Juan el Bautista? Pues la misión de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesucristo, preparar el camino a hablar y hacer discípulos listos para Jesucristo. So, en capítulo 1, verso 29 dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, ¿qué significa el Cordero de Dios? Pues, antes que vino Jesucristo, la única manera de ser correcto con Dios temporalmente fue cada año el sacerdote hizo un sacrificio de un cordero y le presentó el sacrificio a Dios para la gente, para el pueblo de Israel. En esa manera la gente fueron correctos con Dios por ese tiempo. Pero Jesucristo vino para hacer el último sacrificio. Jesucristo, a él le refieren que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, cuando vino Jesucristo y él se sacrificó, él fue el último sacrificio, y por eso ya no tiene que hacer el sacrificio cada año el sacerdote para la gente, porque solamente tenemos que confiar en Jesucristo, y él es el sacrificio último, y ya no tenemos que hacer ningún otro sacrificio para perdón de pecados. So, en este verso, esta fue la primera vez que Juan anunció que Jesucristo era el Cordero de Dios y que él iba a quitar el pecado del mundo. So, en verso 30 dice: a él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. So, Juan aquí está diciendo que Jesucristo, él es superior a mí. Aunque Juan estaba predicando, aunque Juan estaba entrenando discípulos, él estaba diciendo que sí, yo aquí vino a predicar y a bautizar, pero Jesucristo, el que viene, es superior a mí. Yo tengo que menguar para que él se crece. Y en el verso 31, no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Santo Espíritu descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Verso 33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. So, Juan, él fue obediente a Dios y Dios le mostró quién era Jesús, que él era el,
el Cordero de Dios, el que iba a quitar los pecados de todo el mundo, y fue obediente a Dios, y por eso Dios le dio esa visión para que él pudiera anunciar quién era Jesús a la gente, a los discípulos. Y so, si esa era la misión de Juan, de hacer discípulos y preparar el camino de Dios, ¿no es la misión de nosotros también? La Biblia nos dice que nuestra misión es hacer, ir a todo el mundo a ser discípulos de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Juan. A la muerte, Juan estaba haciendo discípulos para Jesucristo. Y aunque era primo, aunque eran primos él y Jesucristo, él no lo conocía, pero en su obediencia a Dios, Dios le dio la visión para ver quién era Jesús. Y él se iba cada día ahí bautizando la gente hasta que vino Jesús. Y ya cuando llegó Jesús, fue el tiempo en cuando Juan dijo, yo tengo que menguar para que él se puede crecer. Y también con nosotros, a Dios nos da oportunidades de hablar con nuestra familia, de hablar con la gente en la calle, de hablar con la gente aquí en la iglesia. Y la misión de todos nosotros es que hacer discípulos para Jesucristo. Y ya cuando nosotros tenemos que entregar a esa gente a Jesucristo, introducirlos a Jesucristo, y luego nosotros tenemos que menguar para que Jesucristo crece en los corazones y las mentes de cada persona que traemos aquí a la iglesia, o que traemos a Jesucristo, a todos nuestros discípulos que estamos haciendo para Jesucristo. So, vamos a orar. Jesucristo, gracias por este día, por este estudio. Muchas gracias por venir para perdonar todos nuestros pecados. Veniste para morir, para hacer el último sacrificio para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Sin ti no tenemos esperanza. Sin ti solamente tenemos pues muerte, Señor. So, gracias, Señor, por su sacrificio, por darnos la vida eterna. Gracias por su palabra. Te amamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo.